Bienvenidos chiquillos, somos Retropal Tamayo jugando juegos todos los días a las 8, Manco Dax aquí, esa tonada de Capcom, preciosa, Super Nintendo, y vamos a jugar el Demon's Crest. Un juego, bueno, un poquito de contexto, ya este juego forma parte de una trilogía de Gar's Gold Quest, que nació primero en el Game Boy, un juego bien interesante donde manejábamos a Firebrand, ahora sí me acordé cómo se llama el malo de Ghosts 'n Goblins, que después salió en el Nintendo, el Gargoyle Quest 2, y este vendría a ser el Gargoyle Quest 3, pero que, bueno, lo bautizaron como Demon's Crest, y en Japón se llama Demon's Blazon, algo así. Me puedo equivocar, pero generalmente estoy más cercano de lo correcto que de lo incorrecto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy día? Lo vamos a jugar un poquito, obvio, no lo vamos a terminar, lo vamos a recordar porque más de alguien le tiene caleta de cariño a este juego, así como se lo tengo yo. ¿Ya? Demon's Crest es un acción plataformero con tintes metroidvaniescos, cuando todavía no existía el concepto, porque hay que volver a visitar algunos pueblos, hay que tener distintos armaduras. Aquí creo que estoy completamente equivocado en el concepto, desconozco si son armaduras, pero bueno, distintas formas de demonio. Y bueno, ahí está parte de la historia, y nosotros, bueno, ahí está nuestro personaje protagonista, Firebrand, que va a ser el que vamos a manejar en este juego. Hay algunas gemas, medallones, crest, piedras, no sé, no lo recuerdo. Y cada una de ellas me va a dar un tipo de poder. Hay algunos que vuelan más, hay algunos que saltan más, hay algunos que son más fuertes en tierra. Algo medio megamanesco también, ya como distintas poderes. Bueno, ahí está uno de los malos, o el malo malón, que creo que se roba algún par, ¿ya? Qué notable las imágenes del juego, o sea, unas tintes bien... Pucha, no sé, medios bibliescos. Oye, tengo abierto ahí. ¡Ah! Cerramos. Ya, ahí sí. Y nada, pucha, no estoy viendo la historia. El demonio rojo soy yo, Firebrand, recolectó 5 crests. ¿Cuál sería la traducción literal de crest? Gema, no es gema, no es como símbolo, no sé, pero bueno. Pero aquí viene el malo malón. No me acuerdo cómo se llama. Ya, no satisfecho con las medallones de emblemas de fuego, tierra, agua y tiempo. El demonio rojo desafió al demonio dragón por el medallón, el emblema del cielo. Ya, ahí va. Repiola, Firebrand. Echando la talla. Ya, y... Bueno, la idea es ganar. O sea, es que nunca le puse mucha atención a las historias de los juegos. Y tampoco me arrepiento mucho. Porque bueno, había que jugar, no más, ¿cachai? Venía del Ghost and Goblins que había que disparar y listo. O sea, no dudo que tengan buena historia, pero un plataformero, no importa. Igual ya le da su toque. Pero... No sé. Ya, sigamos. Ya que empezamos a ver la intro, veámoslo un poquito más. Pero ahí viene el malo malón y... ¡Pium! ¡No! ¡Firebrand! ¡No! Bueno, estamos usando RetroArch, que es un multimulador bastante cómodo, bastante simple y bien poderosito. Que además te toma inmediatamente las configuraciones de los controles. Yo no tuve que configurar nada. Apreté Start en este control. Gran control. Y listo, están configurados los botones del Super Nintendo. Y para la Sega Genesis también, y listo, están todos los controles así, pa. Ya, y bueno, parece que tenemos que recuperar los medallones, emblemas. Es que no sé cuál es la traducción literal de Crest, pero filo, se entiende, piedras, gemas, Thanos. Ya, ya, así que tenemos para evitar que reine en el mundo y que la embarra. Así que eso, esa es nuestra visión. Ese chirrido
no me gusta mucho. Ya, pucha. Ahora sí me interesa la historia. Ese chirrido del emulador me carga. ¿Y listo? Vamos. Tontería, cabros chicos. A mí me gustaba dejar corriendo de repente la intro de algunos juegos cuando perdía y necesitaba tomarme una pausa. La que más dejaba corriendo y que me encanta hasta el día de hoy es la del Castlevania 4. Que ya lo jugamos acá en el canal y lo terminamos si quieren buscar ese completo. Vamos, start nomás, chao. Estamos aquí. La primera vez que lo jugué estaba en Nintendo y obviamente no tenía idea que formaba parte de una trilogía. Según yo, el mono se parecía al de Ghosts and Goblins, pero ¿cómo van a sacar un juego de ese personaje? Y en efecto sí lo es, así como lo conversamos en el video del Ghosts and Ghosts que grabó el Cevita y lo conversamos con el jugo. Así que bueno, aquí viene. Y ahí está la escena de intro. Vamos a jugar una etapita, yo creo, nomás. Mientras la comentamos. Desconozco si la primera vez que jugué esto perdí. No lo sé. Lo dudo. Chuta. Bien. Vamos. Vamos tranquilo, repiola. Ahora sí me aparece la energía. Cosa que no me había aparecido antes. Y como que quiero avanzar y vuelve este mono, pero queda atrapado ahí la cabeza en esa salida. Así que aquí es cuando, a modo inconsciente, consciente, ante la ausencia de tutoriales que te decían cómo jugar, uno puede sostenerse en el aire apretando el de salto en el aire. Así que aquí le disparo nomás. Ese movimiento, esos aletazos siempre me han gustado caleta. Eso es Sprite. Ya, listo. Agarramos un corazón más y empieza el juego. Recién. Ya, así que vamos con algunos botones. Bueno, de nuevo un tutorial ahí. Que con el A podemos destruir estas. Como les digo, esas estatuas que a veces nos van a entregar algún ítem o algo semejante. ¿Ya? No puedo atacar agachado, por lo tanto. Tengo que. O sea, no puedo agacharme para abajo y disparar. Esa es la altura, así que si hay algo bajo mío, o sea, en un nivel más abajo, tengo que bajar. Después hay algunas armaduras que me permiten desplazar un ataque por el suelo. Vamos nomás. Me puedo colgar a las paredes. Esta forma de Firebrand puede. Y, por ejemplo. Ahí sí. Ahí recupera energía. Ya, vamos. Vamos nomás. Y viene el primer mini jefe. Ya, bueno, obviamente hay que como activarlo. ¿Por qué lo haría? No lo sé. Pero bueno, aquí viene el primer sub-boss. Hay que esperar que baje nomás. Me quedo a la misma altura, pa, spameo el fuego. Vuelve a su forma media gargoliesca y ¡pum! Chao. Ha sido destruido. Si no me equivoco, me tira un poquito más de energía. Bien, sigue aumentando mi energía.
Así que, bien, seguimos. ¿Ya? Ya, de repente un poco arriesgado hacer esa movida, pero hay que intentar. Ay, ay, ay. Ya, es una tontera lo que... ¿Para qué quería matar a ese mono? Pero bueno. Ya. Eran barreras. Pero nada, grave. Ah, bueno, hay que manejar bien el control para poder tomar todo lo que ofrece. A ver si no me equivoco. Acá había algo. Ok. Vamos. Bien, vamos, tranquilo. La música, pucha, es letal. Nada que decir. Saltar el punto más alto, colgarme. Acá, eso. Se me había olvidado esa cuestión y sabía que había algo. Pero bueno. Entonces, mejor voy subiendo por lo que me permite. Porque si no, esa cuestión es... Ahí ya. Aquí empieza la primera parte que yo en mi época le decía como media megamanesca. Porque esos bloques con otra armadura más adelante lo voy a poder romper. Y si no me equivoco, un ítem que no me acuerdo que hay ahí. Pero estas cositas se pueden romper no con esta armadura de Fireplant, sino que con una que va a aparecer más adelante. Así que nosotros seguimos. La primera etapa es como de exploración. El juego te va mostrando más o menos lo que viene y jugué con Firebrand porque por el momento todavía no descubrí nada más. ¿Ya? Aquí viene otro jefe. Bueno. Ah, ya. Ya, ok, vamos. Bien. Ya, no, se me quedó muy arriba, baja. Ahora sí. Ah. Vamos nomás. Ya. No, este va a quedar muy arriba de nuevo, así que te espero acá abajo. Mal. Peor. La embarré. Sabía que me iban a golpear, pero de ambicioso. Ay, ay, ay. Ya. Estaba jugando tan re bien. Ahora me quedan dos cubitos de energía. Me salté. Ay, vamos. Ya, bien. Si no me equivoco, tiene una segunda parte, ¿no? Parece que sí. You seem to possess the strength people have been talking about. Ya, bueno, obviamente me voy a encontrar con él más adelante. No recuerdo si es el gran jefe Jefón. Y hemos recuperado la piedra de la tierra que me puedo transformar en G-Gargoyle y tener gran velocidad y la fuerza para romper estatuas de piedra. Y volvemos, si no me equivoco, aquí al mapa general, correcto, así que aquí puedo ir moviendo y poder visitar un pueblo ahí. Aquí creo que si no me equivoco. Ahí hay un pueblo. Estoy descubriendo el mundo. Y si no me equivoco, puedo cambiar a la gárgola. Y ahí está. Y esta es la gárgola que ahora puede atacar. Esta gárgola no flota, sí. ¿Cachai? No. Tiene otro tipo de poderes. Pero esta gárgola puede destruir de esa forma. ¿Ya? Y este Gargoyle Quest. Después tengo que buscar otro crest. Volver a matar otras cosas. Y tratar de descubrir más cosas. Y es más megamanesco que metroidvaniesco. Pero lo que no quiere que sea un juegazo. ¿Eh? Ambos estilos de juego son re buenos. Porque el concepto de metroidvania venía creciendo, entre comillas.
Ya, el Symphony of the Night fue el punto de explosión y que actualmente ya es un tipo de título con grandes juegos como el Ori y el Hollow Knight y los que otros que he nombrado. Pero volviendo a Gargoyles Demon's Crest, juegazo. Nada más que decir, espero que a más de alguno les haya recordado algo. Búsquenlo, RetroArch, gran multiemulador. Espero les haya gustado, nos vemos en el capítulo de mañana a las 8. ¿Qué jugaremos? No sé, pero siempre tratando de recordar cosas del pasado, tanto comillas como de ustedes. Nos vemos, chiquillos. Chau.